Buenas tardes, señores, señoras diputadas. La inminente disolución de las Cortes tal vez convierta este pleno en un dintel de esos momentos históricos en los cuales todo lo sólido se desvanece en el aire. Pronto lo sabremos. La ausencia de un gobierno de cambio y progreso ha transformado en efímera la tramitación de la Ley 25 de Rescate Ciudadano. Ha dejado en el cajón la paralización del calendario de no aplicación de la LONCE y, en definitiva, ha pasado a mejor vida todo el trabajo que hemos realizado desde el día 13 de enero. Creo que no me equivoco si afirmo que en estos últimos 4 meses todas las personas que estamos aquí hemos dedicado mucho tiempo a analizar la situación política de nuestro país y a proponer, en la medida de lo posible, cada uno desde nuestro lugar, posibles soluciones. No voy a empezar esta intervención con un debate sobre quién ha tenido la culpa de que ahora estemos así. Creo que la gente tiene elementos de juicio más que suficientes para sacar sus propias conclusiones. Pero desde hace unas semanas, cada vez que pienso en la situación política de mi país, me asalta una historia, una obra maestra del cine, que a mi juicio describe muy bien lo ocurrido en los últimos meses. Y como todo lo que estamos haciendo hoy dentro de una semana desaparecerá, permítanme que les cuente esta historia en esta tarde de primavera. En esta historia, un grupo de burgueses es invitado a una cena en una mansión después de asistir a la ópera. Tras la cena, los sirvientes y los cocineros se sienten muy incómodos y tienen muchos deseos de marcharse de la mansión y se van corriendo. Sin embargo, los invitados de repente no son capaces de salir del salón, aunque aparentemente no hay nada que les retenga allí. Y a medida que van pasando los días, los alimentos empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados empiezan a enfermar, se acumula la basura, no tienen dónde dormir. A partir de ese momento, que tal vez se parezca a las 23 horas 59 minutos de la noche del 2 de mayo, a partir de ese momento, la etiqueta y las buenas maneras de los invitados y los anfitriones saltan por los aires y empiezan a comportarse como fieras salvajes. Finalmente, pasadas muchas semanas, los invitados se dan cuenta de que para salir de la mansión solo tienen que hacer una cosa: abrir la puerta. Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta de que estoy hablando de esa obra maestra de Luis Buñuel titulada El ángel exterminador. Compañeras y compañeros socialistas que militasteis en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Para salir de la casa de Ciudadanos solo tenéis que hacer una cosa: abrir la puerta. Para salir de la casa de Ciudadanos solamente tenéis que abrir la puerta y al otro lado os estaremos esperando para conformar el gobierno de progreso y de cambio que necesita nuestro país. Al otro lado os estaremos esperando para conformar el gobierno de cambio y progreso que necesita nuestro país. Un gobierno que garantice que la gente tiene un trabajo digno, el derecho de la gente a que le paguen las horas extraordinarias, un gobierno que garantice que se puede negociar colectivamente las condiciones del trabajo, un gobierno que garantice una indemnización justa cuando te despiden, un gobierno que te garantice que tienes un contrato indefinido cuando tu trabajo es indefinido y que no tienes por qué ser autónomo si tu trabajo no es de autónomo. En definitiva, un gobierno que garantice el derecho de la gente a tener un trabajo digno y a no tener miedo a quedarse sin él. Cada uno de nosotros tiene sus razones para estar aquí. La gente con su voto nos metió dentro de las instituciones, dentro del Congreso, y nos ha dicho muchas veces lo que tenemos que hacer. Personalmente he hecho mía una de esas cosas que a lo largo de la campaña, desde que iniciamos Podemos, la gente en la calle no ha dejado de repetir: derogad la reforma laboral. Cuando lleguéis, derogad la reforma laboral. Derogad la reforma del PP y derogad la reforma del PSOE. Derogad las reformas laborales que nos han dejado sin derechos. Curiosamente, los autores de las reformas laborales, la del PP y la del PSOE, insistieron que blindar normativamente el derecho a despedir, ojo que digo el derecho a despedir, aunque se parezca en su sonoridad a otra cosa, era la mejor herramienta para crear empleo. Jamás una falacia tan burda vestida de paradoja ha resultado tan cruel y tan falsa. Las condiciones de trabajo en España son durísimas.
de las más duras de entre los países de nuestro entorno. Y desde que se pusieron en pie las reformas laborales, la del PSOE y la del PP, no han hecho más que empeorar. Entre el año 2008 y el año 2013 se destruyeron 1.300.000 empleos indefinidos y 1.400.000 empleos temporales. Pero cuando en el 2015 se incrementó el número de empleos en 500.000, la Seguridad Social ofreció el peor resultado de su historia, o uno de los peores. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues eso ocurre porque la contratación en España es precaria y temporal. Porque que haya más gente trabajando no significa que en la Seguridad Social haya más ingresos. El 92% de los contratos que se firmaron en el año 2015 fueron temporales. En España se contrata por poco, se trabaja mucho y se cobra mal. Entre el 2010 y el 2014, los salarios reales en España cayeron un 4%. El 34% de los trabajadores recibe un salario equivalente al salario mínimo interprofesional. Y el 50% gana menos de 900 euros. Se echan horas extra en todos los sectores, pero no se pagan. Los informes de Comisiones Obreras, sí, de Comisiones Obreras, los informes de Comisiones Obreras dicen que el 56% de las horas extra en este país no se pagan. Las reformas laborales, las del PP y las del PSOE, liberalizaron de facto el despido, redujeron los días de indemnización y ampliaron las causas para poder llevarlo a cabo. Redujeron la capacidad de la gente para poder negociar colectivamente las condiciones de su trabajo. Petrificaron la temporalidad y garantizaron a todo el que quiera contratar que puede hacerlo y deshacerlo cuando quiera y en las condiciones que quiera. Las reformas laborales en España han sido y siguen siendo la causa de muchas y muy graves tragedias personales y familiares. En definitiva, las reformas laborales en España, las que promovieron ustedes y las que promovieron ustedes, han sido una desgracia para la gente. Podemos nació para cambiar este estado de cosas. Para eso vinimos aquí. Para recuperar nuestros derechos. Para acabar con el fraude laboral. También con el fraude fiscal. También con los lavaderos de dinero. Para que nunca más se aprueben en España normas que cercenan de manera tan cruel y violenta los derechos de la gente que trabaja. Y para todo eso, compañeras y compañeros socialistas, nos encontraréis tan pronto. Toméis esa decisión, la de abrir la puerta. Al otro lado os estaremos esperando para poner en pie un gobierno de progreso y de cambio. Muchas gracias.